Hola, compadre. ¿Ocupado? Aquí terminando este trabajo que estoy medio colgado. Tengo que entregarlo mañana. María llamó. Ya nació el hijo de Marta y Silvio. ¿Cómo así? ¿Y luego no faltaban 2 meses? Del embarazo de Marta se podía esperar cualquier cosa. ¿Y cómo está el niño? Bien. María dijo que es un niño muy bonito y muy sano. Pues qué bueno y qué oportuno, ¿cierto? Pues claro, porque así va a poder regresar María muy pronto a San Roque. Sí, se va a quedar 2 días en vigía mientras Marta se acomoda y se instala en su casa. Y ahí sí regresa. Efraín, yo quería contarle una cosa y es que tan pronto llegue María yo le voy a pedir que nos casemos. Sí, mi idea es quedarme una semana más con mi tía y ahí sí viajar a San Roque. Si quiere, puedo ir por usted. No, Francisco, no me parece necesario. No es que sea o no necesario, es que yo puedo ir por usted. Yo tengo ganas de recogerla, si quiere. Está bien. Entonces, ¿para el fin de semana? Sí, yo me voy el viernes para llegar temprano el sábado. Bueno, entonces yo tengo listo todo para ese día. María, usted no sabe lo feliz que me hace saber que la voy a volver a ver aquí en San Roque. A mí también. Bueno, cuídese mucho. Así quedamos. Adiós. Francisco quiere venir el fin de semana para que nos vayamos juntos a San Roque. ¿Y usted qué piensa hacer? Tío, ¿usted tiene algún problema si yo me voy mañana mismo? No, María, por mí no hay ningún problema. Pero yo creo que lo mejor es que Francisco venga y aclaren acá las cosas. Mire, Marta y yo estamos acá para apoyarla. No, tío, a mí no me parece justo que Francisco haga ese viaje tan largo para enterarse de algo tan... tan grave. Definitivamente soy yo la que tengo que viajar y asumir las consecuencias de lo que venga. Entonces, ¿esa mujer se fue? Sí, señor, hace como 20 minutos. ¿Y usted se aseguró de que se fuera? Esperé a que arrancaran y la seguí hasta las Tres Cruces. ¿Pero tiene intenciones de volver? No, no creo, don Héctor. Ella estaba aquí cuidando a la tía, pero su familia es de San Roque. Ahora, si usted quiere que le averigüe, puedo mandar a uno de los muchachos al pueblo. No. Si ya se fue y no tiene intenciones de volver, lo mejor es que nos olvidemos de ella. Buenas. Buenas. ¿Cómo le va, señor? ¿Está esperando a alguien? Sí, sí. Espero a doña Miriam. ¿Y usted es...? Magnolia Muñoz. Ay, veo que ya se conocieron, ¿ah? ¿Eh? Hola, Magnolia. Más o menos. Me encanta verte. Magnolia fue la persona que prácticamente me crió. Es más, ayudó a mi mamá en el parto cuando yo nací, así que, bueno, la llamé porque quiero que ella me ayude a tener a nuestro bebé aquí en la casa. Y esas son las últimas noticias de mi vida. O sea que usted no se ha casado de verdad con este señor. No, Magnolia, lo que pasa es que pues él tiene otro matrimonio anterior y tiene hijos con la señora.
Pero pues su exmujer vive en el exterior y por eso no se ha podido separar con todos los papeles, bueno. ¿Pero él qué piensa de que usted esté embarazada? No. No sé qué contestarle, Magnolia, porque ni yo misma lo sé. Todo ha sido muy confuso, muy... Mejor dicho, yo siento que igual él trata de disimularlo, pero que de alguna manera la noticia no le cayó tan bien como yo esperaba, ¿me entiende? Desde el día que yo le dije que íbamos a tener un bebé, las cosas en esta casa han cambiado mucho. ¿No le parece una reacción muy extraña? Sí. Pero también a veces pienso que a lo mejor era que no tenía planeado volver a tener hijos, no sé. O puede ser por algo más grave, por los rumores. ¿Con los rumores? Miriam, hay rumores de que van a ser alguien que va a librar estas tierras de gente como él, como el padre de su hijo. María. ¿Qué hubo, Rosario? ¿Le sorprende? Pues no debería sorprenderme, porque como con usted nunca se sabe. Si quiere ya puede empezar a regar el chisme. Pero llegó agresiva, ¿no? No, pero es que como yo me la conozco, sé que es lo primero que va a hacer. No, pues no creo que sea necesario, porque con usted he estado caminando por las calles del pueblo. Gracias. Ah. Muy amable. Gracias por la palomita, don Venancio. María, ¿usted qué hace aquí? Hola, Francisco. ¿Cómo está? ¿Por qué no esperó a que yo fuera por usted? Es que tenía algo urgente que contarle. ¿Qué pasó? La felicito, Mariela. ¿Y eso por qué, si se puede saber? Por lo de su hija. ¿Ahora qué pasa con ella? Bien guardadito se lo tenían, ¿no?
Con razón mandaron a la muchachita lejos. ¿Usted de qué está hablando, Rosario? Ay, Mariela, no me diga que no sabe. ¿No sabe que no sé? ¿Por qué no intenta ser clara por lo menos una vez en su vida? ¿Y es que acaso se necesita ser más evidente para darse cuenta que toda esa pose de niña buena que manejaba María no era más que una mentira? Es increíble que ni siquiera estando la niña lejos usted la deje en paz. ¿Lejos? Mire, Rosario, lo más probable es que la niña vuelva este fin de semana a San Roque. Y por su salud mental, le quiero advertir que es mejor que se mantenga alejada de ella. Ah, vuelve este fin de semana. Bueno, pues vamos a ver con qué sorpresa nos llega la muchachita. Pues lo digo porque como ya nos tiene tan acostumbrados. ¿Y no va a decir nada? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá de ese niño? Nadie. Es del tipo que la estuvo visitando mientras yo no estaba, ¿no es cierto? Francisco, yo nunca he estado con nadie. ¿Entonces qué me va a decir María? ¿Que es obra del Espíritu Santo? Francisco, cálmese. ¡Calmarme, María! ¿Usted de qué me vio cara? Francisco, todo tiene una explicación. ¡Claro que tiene una explicación! El problema es que no estoy seguro de saber cuál es. ¿Qué tal yo si soy mucho imbécil, no? Pensando en celebración, en matrimonio. Mientras usted estaba Francisco, por allá. Yo nunca he estado con nadie y usted tiene que creerme. Que yo sepa, solo hay una manera de hacer hijos, María. Francisco, escúcheme 5 minutos. Y luego decide si creerme o no. Ay, Gloria, por favor. Esos también son puras habladurías de la gente, usted sabe. Yo no estoy diciendo lo contrario. Entonces, ¿por qué alguien querría sacar a Héctor de sus tierras, a ver? Porque esas tierras antes fueron de otros dueños. ¿Usted también cree que Héctor es un hombre, pues...? Sí. Le dije que conmigo puede hablar con la verdad. Yo no creo que usted no sepa quién es ni qué negocios tiene el hombre con el que vive. Héctor es un buen hombre, Magnolia. Pero hace cosas que no hacen los buenos hombres. Da trabajo y progreso a la región, ¿eso es malo? ¿A costa de qué? ¿De quiénes? Miriam, por Dios, yo no he venido a cuestionarle a su marido ni a cuestionarle a usted. Yo vine a ayudarle en el nacimiento de su hijo, como hice con su mamá cuando usted nació. Entonces, ¿por qué me dice todas estas cosas tan feas? Porque usted está buscando una razón para entender por qué el cambio de su marido. Yo le estoy diciendo lo que sé. ¿Usted de verdad creyó que yo me iba a creer toda esta historia, María? Sí, Francisco. Yo pensé que usted iba a confiar en mí, que me iba a creer. Pues no. A pesar de tener cara de tonto, no lo soy. ¿Qué tal? Yo, que estaba dispuesto a desafiar al mundo por usted, María, para demostrarles a todos que éramos capaces de tener una relación de verdad, y usted me paga de esta manera. Francisco, yo ni siquiera con el pensamiento le he sido infiel. ¡No más, María! ¡Respéteme, aunque sea un poquito! Yo creo que lo mejor es que yo me vaya para mi casa. Y espero que se le olvide el camino a esta. Yo sé que todo esto es muy difícil de creer, Francisco. Pero si un día usted decide confiar en mí, ya sabe dónde encontrarme. Estaba esperando, Magnolia. ¿A mí para qué? Miguel, le digo en dónde es que va a dormir. No, gracias. Ya la señora Miriam me dijo. No necesito guía. ¿Por qué tan agresiva? Porque vamos a dejar las cosas bien claras desde el comienzo. Mire, yo no estoy aquí de visita social. Estoy con la señora Miriam para ayudarle con el nacimiento de su hijo. Eso no significa que no sepa quiénes son ustedes. ¿Nosotros? Sí, ustedes. Sé quiénes son, sé lo que hacen, así que entre más lejos estemos, mejor. Conmigo ahórrese las fórmulas de cortesía. ¿Eh?
María, ¿usted qué hace aquí? Hola, mamá. ¿Cuándo llegó? Acabo de hacerlo. ¿Y por qué no me avisó que venía? Don Héctor, yo no estoy hablando con la mujer que trajo la señora Miriam a la casa. ¿Y? Ese personaje va a ser para problemas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ella dice que está acá solamente por la señora Miriam, que sabe perfectamente quiénes somos nosotros. Que lo mejor es que nos mantengamos alejados. Maldita sea. ¿Quién sabe quién carajos le dio a mi mujer por meter a la casa? No me tiene que decir más, mi amor, yo le creo. ¿De verdad, mamá? Yo sabía que algo así iba a ocurrir. No tenía muy claro qué, pero ahora lo entiendo todo. El profeta me lo había anunciado. Francisco no me creyó. Y tuvo una reacción horrible. No lo puede juzgar. Yo creo que para él es mucho más difícil de entender que para nosotras todo esto. Sí. Pero me duelen sus dudas y sus palabras. Esperemos que Dios lo ilumine. Y si no es así, María, usted va a tener que asumir la maternidad sola. Bueno, sola no, porque aquí estamos nosotros para apoyarla. Yo tengo mucho miedo de lo que le pueda pasar a mi hijo en el futuro. Vamos a rogarle a Dios, vamos a pedirle y a esperar. ¿Cómo cree que vaya a reaccionar mi papá? María, su papá ve por sus ojos. Si usted dice que la tierra es plana, él es capaz de hacerse matar para que todo el mundo crea que la tierra es plana, tranquila. Pero yo no le puedo decir la verdad. ¿Por qué? Me lo advirtió la persona que me anunció lo que iba a pasar. Se suponía que solo Francisco podía saberlo. También me dejó claro que esta nueva orden... nadie más podía enterarse de esta verdad. Y ya con mi tía Silvio y con usted es más que suficiente. Pero es que es su papá, María. Yo lo sé, mamá, pero tengo que obedecer. Yo creo que todo sería más fácil si pudiéramos decir la verdad. Esta persona también me dijo que en su momento vamos a entender por qué era necesario guardar silencio. Hay que obedecer, mamá. Hola, mija, qué alegría. ¿Cómo le fue? Qué bueno que la veo, porque necesito hablar con usted. Acepté que se viniera a quedar aquí mientras nace el bebé. Pero lo que sí no le voy a permitir es que venga a perturbar la paz de esta casa llenándole de cucarachas la cabeza a mi mujer. ¿La paz de esta casa? Don Héctor, ¿usted en qué planeta vive? ¿Por qué no se toma la molestia de hablar con su mujer y preguntarle si ella se siente en paz? Ese no es asunto suyo. Lo es desde que empiece a afectarle. Mire, ella necesita estar tranquila, ¿entiende? Tranquila. ¿Y usted no le está dando esa tranquilidad? Usted está metiendo las narices en lo que no le importa. Y está yendo demasiado lejos. ¿Y sabe qué? No se lo voy a permitir. ¿Y qué va a hacer? ¿Me va a matar? ¿Qué es lo que usted trata de decirme exactamente? No es lo que la gente como ustedes hacen con quienes les incomoda. ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes dos? Francisco Márquez otra vez por acá.
No lo puedo creer. ¿Y eso? Trágueme una botella de ron. El primer trago me lo voy a tomar con usted. Pues de alguna manera hay que celebrar, ¿no? ¿De qué habla? Pues de María. Ya sé que está esperando un hijo. Yo pensé que la celebración iba a ser con ella y con su familia. ¿O es que hay problemas, Francisco? ¿Es lo que me imagino? Yo me quiero tomar ese trago solo. ¿Es posible o me voy a tener que ir a otro lado? Ya. El mensaje está entendido. ¿Cuál es el problema con Magnolia? Son todos los problemas, Miriam. Tú no me dijiste que ibas a traer a esa mujer a esta casa. Pues si te lo decía, sabía que no ibas a aceptar. ¿Y qué? Lo más fácil para ti fue pasarme por encima y traerla. Héctor, yo necesito que alguien esté conmigo cuando nazca el bebé. Pero Miriam, por Dios, ¿tú sigues insistiendo en tenerlo aquí en la casa? ¿No te das cuenta que puede ser hasta peligroso? Pues precisamente para eso es que Magnolia está aquí conmigo. Yo confío en ella más que en cualquier médico. Lo que sí necesito que me digas es cuál es el problema que tienes con ella. Pues porque no quiero que te siga llenando la cabeza de cucarachas e ideas absurdas. De alguna manera me tengo que enterar de las cosas que pasan por fuera de las cuatro paredes de esta casa. Por ejemplo, ¿por qué no me habías contado acerca del rumor que anda circulando de que hay un niño que va a nacer y te va a traer muchos problemas? ¿Y a ti quién te dijo eso? ¿Importa? Tuvo que ser la maldita bruja esa que metiste en la casa. Yo sabía que esto iba a ser para problemas. No me has contestado. ¿Por qué no me habías contado sobre el rumor? A ver. Pues porque es un rumor sin fundamento, como todos los chismes que se inventan en este pueblo. ¿Y entonces por qué has cambiado tanto? Ya te lo dije, Miriam, porque tengo problemas en los negocios. Héctor, muchas veces hemos tenido problemas y los hemos superado juntos, hemos estado unidos. Bueno, pues esta vez es diferente, ya. Héctor, ¿tú de verdad crees que tu hijo va a ser tu desgracia? ¿Tú de verdad crees que tu hijo va a ser tu destrucción? ¡Maldita sea, respóndeme! Miriam, por favor, entiéndeme. No ha sido fácil llegar hasta donde he llegado. Dios mío. He gastado cada minuto de mi vida en llegar a ser lo que soy. ¿Y qué eres? Dime qué eres. ¿De qué es lo que te sientes tan orgulloso? ¿De ser un ampón? ¿De ser un desgraciado y despiadado? ¿De eso te sientes orgulloso? ¿Y además de todo ahora desconfías de tu propia sangre? Me das miedo, Héctor. Ahora entiendo tantas cosas. Pero sobre todo entiendo que no te he conocido. En todo este tiempo no te he conocido. Tráigame otra botella. Ay, ¿para qué, hombre? ¿Para que se quede dormido con el primer trago en esa mesa? ¿Y? ¿Cuál es el problema? Ay, Francisco, que usted va a amanecer mañana hecho un trapo y con el problema intacto. Usted lo que necesita es alguien que lo cuide y lo quiera. ¿Usted? Ay, mire, déjeme mostrarle lo que yo soy capaz de hacer para sanar sus heridas. Ay, Rosarito. Yo sé que usted es capaz de todo eso, pero en este momento estoy buscando todo lo contrario. Francisco, deje de castigarse, ¿sí? Mire, usted es víctima de toda esta situación, hombre. ¿Cuál situación? ¿Acaso usted qué sabe? Ay, pues lo mismo que usted. No. Usted cree que sabe, Rosario, pero usted ni siquiera se imagina. Venga, Francisco. Cuidado, ya. Mire, lo que sea. Pero usted lo que necesita es alguien que lo quiera, que lo cuida. Que lo haga sentir bien, Francisco. ¿Sí? ¡Francisco!
¿Pero ya pensó dónde nos vamos a ir? No sé, Magnolia, para cualquier lado, pero que sea bien lejos de acá. Ay, Miriam, por favor, ¿usted cree que lo va a permitir? ¿Pero y qué? ¿Qué puede hacer para retenerme? Dígame, ¿ah? ¿Eh? No se olvide de quién estamos hablando. ¿Qué estás haciendo? Me voy a ir. No me quiero quedar en esta casa. ¿Será que puedo hablar un momento a solas con mi mujer? ¡Ya cállate! Dije que si puedo hablar un momento a solas con mi mujer. Es exactamente lo que voy a hacer ahorita. No, tú no me estás entendiendo, Miriam. Por nada del mundo te voy a permitir que salgas de esta casa. ¿Se va, Magnolia? Sí, voy al pueblo. Necesito comprar unas cosas para la señora Miriam. Ah, no tiene por qué molestarse. Si necesita algo, me lo dice y yo se lo mando a traer. No hace falta, gracias. Don Héctor no quiere que la señora se quede sola. ¿Qué tal que en una de esas le dé por nacer a esa criatura? Eso no va a pasar, hay tiempo. Y necesito hacer algo personal, ¿entiende? No, a mí me da mucha pena con usted, Magnolia, pero de aquí no se sale sin autorización de don Héctor. ¿Y? ¿Me van a obligar a que esté encerrada aquí o qué? Sí, si es necesario, sí. ¿Estás loco si crees que me voy a dejar encerrar en mi propia casa? No me estás dando alternativas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que nazca el niño y después qué? Bueno, ¿no era eso lo que querías? ¿Que naciera en la casa? Pues ahora te voy a dar gusto. ¿Y después qué? ¿Lo vas a desaparecer como haces con todas las personas que se te cruzan por el camino? ¡Eso es lo que vas a hacer con tu propio hijo! Estás muy alterada y no sabes lo que dices. Eres el peor ser humano que existe, porque hasta el animal más salvaje cuida y protege a sus hijos. ¡Ya cállate! Deja de decir estupideces. Aquí no va a pasar nada, pero tampoco voy a permitir que salgas huyendo de tu propia casa. Aquí te vas a quedar. Por lo menos hasta que nazca el niño. Ya veremos si ese tiempo te sirve para que reflexiones. Te odio, Héctor. Te odio con todas mis fuerzas. Créeme que yo no quería que las cosas fueran así. Pero no me estás dejando otro camino. Oiga, oiga, pero ¿cómo así? Explíqueme bien. Luego, ¿esa muchachita no es una menor de edad? ¿No se graduó hace poco del colegio? Sí, señor. Pero resultó embarazada. ¿De Márquez? De manera que el tal Francisco Márquez terminó perjudicándole la hija al mejor amigo. Dios mío, ahí están pintados esos vergajos. Mucho depravado, ¿ah? ¿Eh? Pero, ¿a qué tanto escándalo, don Rómulo? Sí, de todas formas ellos pensaban casarse. No, hombre, no, el inarco, pero una cosa es hacerlo con la bendición del cura y otra es llevarse a la muchachita así a escondidas, ¿no? Bueno, pero la cosa es mucho más complicada, don Rómulo. Porque después de mucho tiempo, Márquez regresó a la tienda de doña Rosario y se empezó a emborrachar. ¿Celebrando? Yo no diría que celebrando, sino todo lo contrario. Luego llegó Efraín Amador y se lo llevó de la tienda. ¿Y para dónde? Ah, no, eso sí, hasta ya no supe, don Rómulo. Óigame, Linarco, ¿no sería que este hombre le dio materile? Porque le cuento una cosa, si esa chinita fuera hija mía, yo no lo había pensado dos veces. Es que este es mucho desgraciado, ¿la? Un viejo hecho y derecho y meterse así con una chinita, con una menor de edad.
Hasta delito será. Tómese la completa para que se le pase la borrachera. ¿Ya había María? Sí. Y estoy berraco. Habíamos quedado en que usted iba a respetar a María hasta que se casaran. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? No entiendo. No me pregunte cosas que no tienen respuesta, Efraín. Ante todo, usted y yo somos amigos, buenos amigos. Pensé que podía confiar en usted. Este era el afán que tenía para que aceptáramos que se casaran rápido, ¿no? ¿Sabe qué? Hablamos después, que siento que la cabeza se me va a estallar. Dígame. Dígame, Francisco, ¿usted qué hacía en la tienda de Rosario? ¿Por qué se estaba emborrachando? ¿Cuál es la joda, Francisco? ¡Dígame! Si quiere, hablamos después. Ahora no le puedo responder nada. Está bien, como quiera. Pero de una vez te advierto que tenemos que adelantar el matrimonio. María va a estar en boca de todos. Y no quiero que nos quedemos de brazos cruzados. Escúcheme. Si es necesario, temprano hablamos con el cura para que los case mañana mismo. Ah, y otra cosa. No me parece conveniente que se siga emborrachando en la tienda de Rosario. Esa mujer nunca ha disimulado que está enamorada de usted. Y es preferible evitar habladurías, ¿me entendió? ¿Me entendió? Mañana temprano lo espero en mi casa, Francisco. ¿Se dobló la vigilancia? Sí, señor. Bien. Esas mujeres no pueden poner un pie fuera de esta casa. Aquí adentro se pueden mover todo lo que quieran, pero afuera ni para tomar aire. Eso está claro, don Héctor. ¿Recogió los teléfonos? También, señor. Solamente queda este del estudio. Don Héctor, discúlpeme. ¿Le puedo hacer una pregunta? No, no puede hacerla. No me haga preguntas que ni va a entender. Ni falta que hace. Usted limítese a obedecer, Aníbal. En usted queda la responsabilidad de que esas mujeres no pongan un pie fuera de esta casa. Sí, señor. Me cierra la puerta. ¿Cómo pude ser tan ciega, Magnolia? ¿Cómo pude dejar que las cosas llegaran hasta este punto? Porque las mujeres, cuando nos enamoramos, nos volvemos sordas, ciegas y brutas, por eso. ¿Qué vamos a hacer? Por ahora calmarnos y pensar con cabeza fría. La casa está muy vigilada. Cada puerta, cada ventana, por ahora es imposible escapar. Héctor va a matar al niño, Magnolia. Yo lo vi en sus ojos. Cálmese, cálmese. De nosotras depende que no lo haga. ¿Y qué vamos a hacer? Dígame, ¿qué vamos a hacer? Maldita sea, que aquí estamos encerradas, estamos atadas de manos y de pies. Cálmese, cálmese, Miriam. Siéntese. Hay que tener cabeza fría. Hay que pensar con calma. Yo no la voy a dejar sola en esto. Pero usted tiene que ser fuerte. Porque si usted se me derrumba, estamos perdidas, ¿entiende? Perdidas ya estamos. No diga eso. Algo se podrá hacer y lo vamos a encontrar. No me diga que ahora le están empezando a interesar los chismes del pueblo. No, pero es que ese tal Francisco siempre se ha estado interponiendo en mi camino. ¿No es lógico que sienta curiosidad? Ah, sí. Y por eso se va a venir desde su casa a estas horas a averiguar. Está bien, está bien. Abramos el juego. ¿Sabe qué pienso? Que el obstáculo que siempre ha existido entre los dos es el langaruto ese. Ay, don Rómulo, no vamos a empezar con lo mismo, por favor. Rosarito, yo acepté que usted esté enamorada de él. ¿Por qué usted no acepta, en forma lógica y dadas las circunstancias, que nunca va a tener chico con ese señor? ¿Quién sabe? Tal vez esas circunstancias de las que usted habla no son lo que parece. Uy,
Ahí sí me enredó, mi amor, quedé perdido. Pues sí, don Rómulo. Porque es que la historia de este libro no se ha terminado de escribir. ¿Y usted qué sabe? No, pues yo no sé nada. Pero tengo mis sospechas. ¿Sí? ¿Y cómo cuáles? No, eso no se lo puedo decir hasta que las averigüe. Me imagino que fue usted la que le contó a Francisco de la visita que tuve la noche que no estaba. Pues se imagina bien. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Por qué lo hace, Rosario? ¿Usted por qué vive pendiente de mí? ¿Usted por qué no me deja en paz? Porque yo todavía sigo enamorada de Francisco. Ah. Y entonces está decidida que si no es para usted, no es para nadie. Pues por lo menos no para usted. Rosario, ¿sabe qué? Yo pienso que usted, antes que amar a Francisco, me odia a mí. Pues no descarte la posibilidad, niñita. ¿Y sabe una cosa? ¿Cómo le parece que anoche estuvo Francisco aquí tomándose unos traguitos? Le dijo unas cosas que realmente a mí me dieron mucho que pensar. ¿Sabe qué, Rosario? Yo no me voy a dejar envenenar por su lengua. ¿El niño que usted está esperando de quién es? Porque yo tengo mis sospechas que no es de Francisco. Averígüelo, Rosario. Ya que usted no tiene nada más interesante que hacer en la vida. Y cuando lo averigüe me cuento yo. No lo dude, ¿no? María. Necesito hablar con usted. Tu mamá presentía lo que estaba pasando. ¿Usted habló con ella? Sí, está muy preocupada. Ahora entiendo por qué la premura de Francisco para adelantar este matrimonio. Francisco no es el papá del hijo que estoy esperando. ¿Qué? De hecho, yo nunca he estado con él, ni con ningún otro hombre. ¿Entonces? Por favor, Miriam, tiene que alimentarse. Si no lo hace, se va a enfermar. Y el bebé va a pagar las consecuencias. ¿Y cuál es la diferencia? Si igual este niño ya tiene el destino marcado. No, señora, usted no puede seguir en esa actitud pesimista. Deme un solo motivo para estar optimista y le juro que cambio de actitud, Manuel. Bueno. ¿Qué le parece si le digo que tengo una idea para salir de aquí? Francisco reaccionó de una manera muy agresiva y me dijo cosas que me dolieron mucho. ¿Usted tampoco me cree, cierto, padre? María, tú siempre has sido una muchacha muy seria. Y lo sigo siendo. ¿Te das cuenta con quién te estás comparando? Pero es que yo no tengo motivos para inventar algo tan grave. María, con estas cosas no se juega. ¡Padre! 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 Padre. Padre, yo sé que con estas cosas no se juega. Pero es la verdad. Y si lo digo a usted es por tratarse de quién es, no por otra cosa. Además, usted me conoce y usted sabe que yo no tengo razones para inventar algo tan grave. Sí, María, yo la conozco, pero es que me tiene completamente desconcertado, entiéndame. Padre, yo no lo puedo obligar a que me crea. De hecho, yo no puedo obligar a nadie a que me crea. Pero necesito que me ayude. ¿Ayudarla a qué? Usted sabe lo que significa en este pueblo ser una madre soltera. María, los tiempos han cambiado muchísimo. No han cambiado, padre. Si quiere, salga conmigo a la calle. Para que vea cómo me mira la gente, cómo hablan de mí. Y eso que todavía creen que Francisco es el padre de este hijo. Yo no sé lo que pueda pasar cuando se enteren que no es él. Padre, yo estaba pensando que... Francisco. Padre, ¿cómo le va?
Bien, gracias. María, necesito hablar con usted. ¿Pero tiene que ser mañana? Pues es un personaje muy importante. Es un milagro que haya aceptado reunirse con nosotros. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Yo en este momento no puedo moverme de la casa. ¿Cómo, don Héctor? ¿Quiere que le recuerde cuánto tiempo hace que estamos tratando de encontrar un contacto como este en la clase alta política? Sí, lo entiendo, pero la verdad, Rómulo, yo en este momento no puedo hacer nada. Me tengo que quedar aquí. ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que Miriam ha estado un poco enferma. Y en cualquier momento se le puede adelantar el parto. Lo único que se me ocurre es que nos reunamos en su casa. Sí. Él llegue hasta aquí y salimos para allá. Así podemos estar los tres mirándonos las caras, que es lo que el hombre quiere. Las cosas cada vez van a ser más insoportables para usted y para ese niño que viene en camino. De eso estaba hablando con el padre. ¿Y qué le dijo? Todavía nada. Le pasa lo mismo que a usted. Tiene muchas dudas y no me cree. Voy a hacer algo que tal vez sea la solución de todo esto. ¿Qué? Me voy a ir del pueblo. Para toda la gente de San Roque, yo soy el responsable de lo que está pasando con usted. Y eso tiene que seguir siendo así. ¿Así usted no lo acepte? Yo a ellos no se los voy a negar. Pero es que a mí no me importa lo que piense el resto del mundo, Francisco. Pues debería importarle, María. Porque ese resto del mundo es con quien va a tener que vivir usted y ese niño que viene en camino. ¿Y por qué se va? Porque yo no puedo seguir viviendo más en este pueblo queriéndola como la quiero. Sobre todo después de saber que ustedes... Francisco, no diga cosas que no son ciertas. Esto va a ser como que yo la abandoné. Todo el mundo va a pensar que yo usé de su confianza, que yo la traicioné. ¿A usted le parece que eso es una solución? Eso no importa, el agua sucia va a caer sobre mí y no sobre usted. Pero es que a mí no me interesan esos sacrificios. Este es el momento en que usted tiene que dejar la soberbia a un lado, María. Tiene que pensar sobre todo en ese niño, que es lo más importante. Es mucho mejor que la gente piense que ese niño es hijo de un papá que lo abandonó, a no saber quién es el padre. Todo sería diferente si usted me creyera. ¿Para dónde se va? No lo sé. ¿Y Santiago? Él viene conmigo. ¿Qué le parece si nosotros...? No, María. Lo mejor es que entre usted y yo cortemos cualquier lazo que pueda existir.